Buenas, jugones, y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, tenemos aquí, bueno, aquí, telemáticamente, a Mar de los Juegos de Sauron. Que hoy nos dijo, oye, es que yo quiero también que se me vea esta cara. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, pues hoy lo vamos a hacer telemáticamente. Yo quiero estar tomándome una Coca-Cola, tomando mi, mis refrescos, que se me vea. Venga, pues vamos a hacerlo telemáticamente. Ahí lleva su camiseta de, de maldito. Ahí, que está muy chula. Y la tenemos por aquí esta tarde para contarnos esas novedades. Bueno, ese vídeo que vamos a intentar hacer, pues, mensualmente, eh, contando las novedades que vienen para la tienda de los juegos de Sauron. Eh, al mes siguiente. En este caso vamos a hablar lo que queda de mes. Más el mes de septiembre. Las novedades que, que van a llegar un poco, pues... Y qué es lo que se cuece y un poco hablar un poco de, de los juegos que vienen. Algunos sabremos más cosas, otros no sabremos nada de, de ellos, pero bueno, por lo menos saber eh, la cartera mmm, en, la, en qué vamos a tener que hacer así con la cartera ese mes. no Y luego nos contará también por petición vuestra que nos lo pedisteis en el anterior vídeo que queríais un, un top de las 10 cosas que más se han vendido el mes anterior. Entonces, pues bueno, Mar ha hecho su tarea ha preparado lo que va a venir eh, este mes que viene este mes de septiembre y eso que se ha vendido más este mes anterior y al final del vídeo pues también va a haber un sorteo por qué pone sorteo, sorteo sorpresa porque el juego no lo va a decir ni va a decir cómo se puede participar en ese sorteo para que bueno pues para que mmm, lo, se vea después porque ha dicho depende cómo se porte en el chat no sé qué pero sí va, <laughs> va, va va a hacer un sorteo así que bueno lo primero buenas tardes ¿Estás fresquita o tienes calor? Buenas tardes, estoy fresquita, me he puesto el aire y aquí estoy, pero tengo calor. O sea... <laughs> pero tengo calor. Esto es, esto es un baremo, tengo... estoy fresquita porque está el aire puesto a topijo, pero tengo calor porque siempre que estoy en un directo me da mucho calor, no sé, me da eso, como... Eso es por los focos, Mar. Totalmente. Es el focazo este que tengo aquí. ¿sí? No, a mí es que Mar, cuando yo la veo ahí en sus directos de Instagram, porque ya sabéis eh, que tiene Instagram y además que le dais fuerte a, a Instagram, también tiene canal en Telegram, Los Juegos de Sauron. Pues de vez en cuando, no sé si era todos los martes por la noche, ¿no? Todos los martes por la noche. Todos los martes por la noche la podéis ver ahí, pues sus charlas, mmm, charlas de todo, ¿no? Y bueno, yo cuando lo he puesto, digo, si es que. Tú eres de fuera y la escuchas hablar. Cuando... Este año que he estado todo el año en Sevilla y escuchaba a toda la gente hablar en sevillano y al final echas de menos pues tu forma de hablar y, y ponía a mar los martes por la noche y dices ahora ahora me siento en casa. Es que habla almeriense pero vamos de una manera que dice es que se nota que es de Almería o no sí, de, Almería. Sí, de toda la vida. A ver, ¿qué nos están comentando por aquí por el chat? La eh, nuestra. Dice yo soy Caneda. El top por cantidad o por monto de dinero o por peso? Por cantidad. Por cantidad de ventas. Vale. Por número de ventas. Ah, vale, guay. Vale, genial. Bueno, pues entonces, si te parece, ya no, ya sabes que tú también tienes acceso al chat por si alguien pregunta algo y a mí sí. se me escapa la pregunta, que, que también la pueda, la puedas ver. Eh, sí. Dice le, le, le da que no me da tiempo ni a terminar de trabajar. Es que está ahí <laughs> que acaba no de entrar en el, en el directo. Vale, no, que no. pues Vale, ¿qué, ¿qué es lo próximo que te va a llegar a la tienda ya inminentemente? ¿O qué te ha llegado esta semana? Lo inminentemente que va a llegar es fábrica de chocolate. Qué Juega. juegazo se viene. Y además son muy pocas unidades o sea, Ha traído muy poquitas unidades eh, álamo Y vienen Vienen una edición premium Que será la, la única Que salga en edición premium Así que O eso se supone Fábrica de chocolate edición deluxe sí. Por ahí ya le están dando juegazo O sea, sello de juegazo eh, Juegazo Nosotros tenemos muchas ganas de este juego La verdad es que este juego cuando lo anunció la editorial original en inglés, por aquí dice Mario, guárdame una. <laughs> eh, pero a ver, ¿algún juego de, de hombres de verdad? Es que eso de fábrica de chocolate suena a filler. A ver, eh, fil esto no es un filler, es la fábrica de chocolate. No. Para eso nada, ¿eh? Entra. O sea, es verdad que el nombre dice, uy, voy a fabricar chocolate. Fijaros, no sé si lo estás viendo tú ahí. Pero el... tampoco es un euro duro, ¿eh? No, no es un euro muy muy pesado, pero no es, es un thriller. Es un euro medio. Un euro sí, medio. Sí, pero o sea, no es un thriller. Es que, o sea, tú ves esto eh, y te da ganas de comerte los componentes. Es la versión chocolateada del pipeline un poquito. No por sino por rango donde se mueve el pipeline. Si es más duro el fábrica de chocolate es, estaría aquí y el Curious Cargus está pues así, ¿vale? Que sí que el salto del pipeline al fábrica es muy grande, pero al resto, al Curious no es bueno, tan, tiene, tan salto. Tiene un peso pero de. Tiene un peso de tres, que yo considero que ya ese precio, o sea, ese peso es, es considerable. Eh, sí, a partir de 10 años, 45-90 minutos, de uno a cuatro jugadores tiene su modo solitario. Eh, autores David Digi, Matthew Dustan y Brett J. Gilbert, y bueno, como ha dicho Mark, lo, lo publica en castellano eh, Maldito Games. Yo ya te digo, cuando lo vi por la editorial. Cut Games, que lo vi en inglés No sé si el año pasado, ya me llamó la atención Y dije, este juego cuando sale en castellano eh, Lo tenemos que tener porque me parece Una maravilla, encima han hecho Esa edición deluxe que se está viendo Que me parece brutal eh, Están preguntando por el precio Si lo sabes El precio es muy poquito eh, pues, Ahora mismo no me acuerdo ah, 40 vale. y algo Más o menos Ronda los 40 Vale en, en la tienda. O sea, vale, preguntan por. precio? La fecha. Sí, sí, nosotros siempre vamos a hablar de precio de los juegos de Sauron. Vale. Eh, porque, claro, el PVP son 50, pero nosotros siempre vamos a hablar del PVP de, de la tienda. Por eso. Eh, nos pregunta por aquí. ¿Cuándo sale? O sea, la fecha. El jueves sale a la venta oficialmente, es el día de salida. Nosotros empezaremos a enviar el miércoles para las reservas que tenemos para que el jueves las tengáis allí. Venga, pues a ver si nosotros el miércoles podemos enseñar esto porque tengo una gana loquísima de esta fábrica de chocolate, Mar. Totalmente. <laughs> Muy bien. Totalmente. Vale, pues. 42,45 es el precio exacto. 42,45, recordad. Que si le ponéis también el código de descuento de Rincón de Jugones, que es RD Jugones, en la tienda tenéis un 3% de descuento, además de ese precio que nos ha dicho Omar. O sea, que Adicional. Ad adicionado. Adicional. Adicional. <laughs> Muy guay. Vale, pues esto hemos dicho que es inminente esta semana, o sea, ya. De hecho, eh, ¿sale ya en la página web de los juegos de Sauron? Sí. Lo tenemos ya ahí, ¿no? Lo tenemos ya ahí. Qué maravilla, por favor. Sí. Ya está ahí, ya está ahí. A ver si lo encuentro. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Pues métete en preventa, en lugar de. En ah, novelas, en preventa, ¿eh? vale. Claro, todavía sigue en preventa. Vale. Nos, vemos. Nos vamos aquí a preventas. Y. A ver dónde. Aquí está. Fábrica de chocolate. Eso es. Qué maravilla. Pues ya sabéis. Quien lo quiera. Solo dos disponibles están preguntando. Yo soy Caneda. Ahora mismo solo hay dos disponibles porque lo dejé abierto en preventa, ¿vale? Ah, vale. Mm, van a llegar más. Van a, van a llegar más. Lo que pasa es que no sabía cuántas unidades podrían haber estado disponibles porque dijo que trajo muy poquitas. Y nunca me quiero pide, pillar los dedos. Entonces pongo muy pocas unidades para que luego tenga más. Vale. Por si acaso. No llegará todo lo que tiene que llegar. Entonces pongo la mitad en preventa y la otra mitad la dejo para después. Por si pasara algo que pasara, pues se queda por allí. Vale, genial. Pues esto hemos dicho que sale el 26 de agosto, el jueves. Eh, ya fresquito, fresquito. A, a hacer chocolate, a comer chocolate. A hacerlo ya. <laughs> Muy bien. Vale, más cositas. Mar. Nada, esto así es lo, lo último de novedad que llega eh, este mes. Vale. Vale. Bueno, y la reposición, reimpresión de... Ay... Leyendas de Andor. ¿Leyendas de Andor? ¿Eso lo tienen novedades o en preventa? Eso no está en la web. Ah, o sea, vale. Como no se sabía ni cuándo, ni cómo, ni dónde, hasta que esta mañana me he enterado. No está en la web, no me ha dado tiempo aún. Leyendas de Andor. Sí, mañana estará en la web. Vale, las leyendas de Andor será este, ¿no? El, 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 el que tengo aquí. Este, ¿no? El de Debbie, rojo. Ah, vale. Ese. Reimpresión, ¿no? Que esto también sale esta semana, ¿no? Sí. Guay. Después de cuatro o cinco años que Debbie lo tiene ahí sin sin imprimir, vuelve. <laughs> ya vuelve por fin. Vale, eh... vosotros hacéis el chocolate que yo me lo como. <laughs> Digo, cuando empieza el tornillo de Dice Hospital, vale, luego luego lo comentamos, le daré, pero empieza el viernes. Vale, ¿qué más cositas? Eh, nada, si quieres cerramos el mes de agosto con la con los más vendidos de este mes. Vale, o, o, o si quieres, hablamos de todas las novedades, o bueno, prefiero hacerlo al revés. No sé, lo que vosotros queráis. Como tú quieras. Dice y este juego de Andor cómo va, Rosa María. ¿Has jugado a Leyendas de Andor? Es un juego cooperativo, ¿no? He jugado a Leyendas de Andor. Hice una partida hace mucho tiempo. Es un juego cooperativo de aventura, pero es para iniciarte. ...al mundo de la aventura... ...también es muy rolero... ...yo le daría una vuelta por ejemplo con el... ...con el de... ...comienza la aventura de Dungeon and Dragons... Uh -huh. ...es un juego muy para toda la familia... ...para iniciarse lo que es... ...en el, en el mundo aventura y demás... ...pero no es... No es ...ni tan fácil... Ni tan difícil como, por ejemplo, un viaje por la Tierra Media. Era un juego de control de territorios, si no recuerdo. Esto Yo también lo jugué hace bastante tiempo. y Iba... Andor... No. ¿O no. ¿Oh, no? No. Es el que estoy enseñando, a ver si yo... Tenías la tiré que en... matarte con los bichos. Ah, pues eso, pero tú ibas conquistando los territorios, ¿no? Con tus aventureros. Eso es. A ver, mecánica. La tenemos por aquí. Área Move Movement, Cooperativo, eh, Condado. Es que es un juego de aventura. Mm, aventura y fantasía. Sí, sí. Es un juego de aventura. Vas con tu aventurero, espada en mano, ¿no? Y a pegar tortazos. <laughs> Explorando mapas, territorio y todo el caso. Por eso digo que no es tan difícil como un viaje por la Tierra Media o algo así. Pero. Tampoco es tan, tan fácil y tan rolero como Dungeon and Dragon comienza la aventura. Es una aventura media. Pero para iniciarse en esto, si nunca ha jugado a nada por el estilo, es yo creo que sería el suyo. Mm -hmm. Genial. Vale, pues entonces has dicho de hablar de lo que más se ha vendido antes de pasarnos a septiembre, ¿no? Sí. Venga, vale. Pues cuéntanos. A ver. Primer lugar, el primer puesto. Aquí hay algo que me he dado cuenta que es súper gracioso. Pero ojo, lo suyo empezar. Desde atrás para adelante, ¿no? Vale, desde atrás. Bueno, mira, pues aquí viene la gracia. El más vendido de, de julio es el menos vendido de. Bueno, el menos vendido, el top 10, 10 de este mes, que es Aventureros al Tren Aniversario. Bueno, Europa. eso. Ese, ese juego mola, ¿eh? Eso es una pasada. A ver, voy a abrir la página web de los Juegos de Sauron conforme vaya diciéndolo, pues voy entrando, ¿vale? Vale, es precioso. Precioso no lo siguiente de bonito. A ver. Eh, Hola. Aquí. Aventureros. O me va a mimar la conexión, es que me cuesta trabajo, ¿eh? Un gra... Aquí. No, es que la web... Vale. Desde el otro día que se cayó el servidor, ayer ayer fue... No, el sábado. El sábado se le rompió el servidor de, de Madrid y se nos hizo polvo. Ese es. Este ¿no? Aventurero. Sí. Esto, o sea, es increíble los componentes de este juego Mira. con su... Um, trenes así, en plan deluxe. Eh, Mar no abandona. Ah, vale. Que va a hacer ahí el, el truco. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Muy bien. Ahí estamos. A ver, que nos lo va a enseñar. Mucho mejor. A ver. Esto, nada más que el mapa, ya es una pasada. Lo estrené con Maite aquí en, en casa y esto es una maravilla, tío. Es como... 10 centímetros más grande que el normal. Sí. Pero esto es una. Esto es una pasada. O sea que encima el tablero es más, más grande. Eh, bueno, eh, los trenes Va me ilustrado. parecen. Por detrás, qué guapo, por favor. Como me gusta que los tableros por detrás tengan su. Sí. Que no sirve para ah. nada, pero a mí me encanta. Pero qué bicharraco, dice a Esto es, es una pasada y además es que bonito, bonito a rabiar. El inserto es un lujo. A ver, un poquillo más arriba, por fin. Ahí, ahí. Uf, qué guay. Que fíjate es la un... diferencia de nuestro aventurero al tren a cómo viene este presentado. Yo vendí el mío con la expansión de 1912. Nada más que para pillarme es este, tío. Qué guay. wow qué chulos los trenes, ¿eh? Sí, es una pasada, tío. Y la locomotora Mira qué flipada, tío. wow qué chulo. Es una es una es una maravilla. Luego tienen los trenes que cada jugador viene con su cajita de metal. Uy, que eso vamos. Y ahí van los trenes que me parecen súper deluxe, deluxe. deluxe. total. Qué guapo. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Son una pasada, tío. Qué guay. Y las estaciones. Y cada tren viene. Viene hecho. ¡Fuego, qué chula su... la, la... La, esta, las estaciones, eh! Las estaciones. El azul es de cochecitos. El rojo es postal. El gris va como, como con una especie de bobina de hierro, que son una pasada también. <laughs> Maite, a Mar tener la tienda casi le sale a pagar. <laughs> Pero totalmente. El morado, que es una cucada impresionante parece que va a explotar en cualquier momento qué guapo sí la estrella violeta el combustible de calidad qué guapo <laughs> literal eh qué guay es que claro y tú eh... luego te pones a jugar con esos componentes ahí en la mesa y flipas. y el mar <laughs> que es en maderita el transporta madera qué guay ¿eh? mola mucho y luego el contador de puntos cada uno tiene lo que es. Mm, postal ahí, el rojo, calidad. Esto es una pasada. De hecho, eh, vino Maita a la tienda y, y le digo: Lleva el coche. Sí, vete mete en el maletero, que no me cabe en ningún sitio. Y trajimos. <laughs> fue este el que nos trajimos, ¿no? <laughs> Entonces estamos diciendo que este fue el top, el top uno de, de ventas de, de la... julio, ¿no? Sí. Y, y seis este, este mes. Uh -huh. O sea, y el top 10 este mes. Eso es. Es una maravilla. Qué calidad. <laughs> sí. Vale. Vale. Pues, esto... Empezamos, sí, eso es. Nueve. Everdell. 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 Reimpresión de Everdell top nueve. Este es el top 9. Este es otro juego que no lo hemos probado. Mar, tú sí lo has jugado, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar una chispa? Eh, sí. Imagínate que eres un, una familia todo guachi del bosque, ¿no? Como los que se ven aquí, ¿no? Y tenéis que hacer, sí, y tenéis que hacer eh, una especie de mini pobladillo. ¿Vale? Hay cuatro estaciones, las cuatro estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. A mí lo que más me gusta de esto es que tú puedes seguir jugando en primavera y otro jugador, por quedarse sin opciones o lo que sea, haber cambiado ya de estación. O sea, alguien estar jugando en verano y tú seguir jugando en primavera. O sea, eso mola mucho. Tienes un mercado de cartas en el centro que vas a ir comprando. Te va a ir creando tu, tu poblado. Y cada edificio lo puedes asociar con una persona, y eso no gasta hueco. Tienes un tope de cartas que puedes construir, tienes monumentos, tienes la herrería, pues o, eh, el campo, un granjero, pues te construyes el edificio de, del campo, no me acuerdo cuál era. Uh -huh. Te construyes el edificio del campesino y asocias un personajito que es campesino dentro. Pero es el único edificio que tiene como doble ventaja, porque puedes alojar a un chico y a una chica dentro del de este, al granjero y al. Me mola mucho. Eso es, es un juego súper rápido que me mola mucho. Pues nada, no, bueno, súper rápido. Tendremos que jugarlo algún día, porque nosotros, Francia y yo, no lo hemos probado, ¿eh? Yo tengo. A ver, qué vuelve. <laughs> ¡Que vuelvo a la andada! <laughs> A ver, que te vas a poner otra vez en grande, ¿eh? Ahí está Parece, en grande. Para enseñar un poco el arte. El arte de frío es lo que está pasando ahora mismo. Sí. <laughs> Anda, que no. Qué guapo eso, eh. Sí, es una pasada. Este es el. Me está dando un. un pasmo de mi vida y de mi corazón. <laughs> Pues que tengo la, la contraportada al revés. <laughs> sobrevivirá, sobrevivirá. No te preocupes. No, pero va a sobrevivir. Vale. El arte. ¿Se sabe cuándo estará disponible el Alquimistas? Tengo uno en tienda. Ah. Pues ya sabéis. Tengo que subirlo a web y lo tengo que subirlo y lo más seguro es que lo suba mañana por la mañana. Esta mujer vale. tiene de todo en casa. Por eso dice Maite que no me sale no me sale rentable tener una tienda. La tienda está en la casa. La casi me sale a pagar y es, de, es real, ¿eh? La tienda en casa. <laughs> me la he montado yo sola. Eso ya, no, eso ya no se ve, ¿no? En la tele. No. Mira. Con su funda. Tim y Mario. Siempre tengo que tener funda, siempre. La del aventurero la tengo ahí para enfundar. Mira qué arte. Está es muy bonito, pasada. ¿eh? O sea, además ese juego es del árbol, ¿no? Que lo tienen montado ahí en 3D, ¿no? Sí, yo lo tengo desmontado. Claro. O los juegos sin, sin el árbol. El árbol es una pasada. Este es el, el deluxe. Diego, pues te toca crear una melodía para los juegos de Sauro. Totalmente. <laughs> Qué guay los componentes, ¿eh? Los componentes son una chulada, tío. Son una pasada. Y estos son los de la edición normal, ¿eh? Igual, lo único que cambia es que en este sí que lleva el quinto jugador, en el normal no. Y que las monedas son de. de de cartón en lugar de ser metálica uh -huh. básicamente te viene uno con una mini expansión y poco más ya está este es el árbol que dices tú que va en 3 D ah eso es sí que es una pasada uh -huh. aquí es tablero. que ese juego me daba un poco de pereza por eso porque dices cada vez que juega y cada vez que lo guarda no, eh, tienes que desmontarlo me, me pasó con un juego de estos de lo tengo arriba cómo se llama eh, es hice... una hoja de una charca, ¿te has dado cuenta? Sí, sí, ¿eh? <laughs> me encanta. <laughs> me pasaba con un juego. Eh, creo que era de. Bueno, era de Amodé, creo que era de Ludonaute, de Vikingo. ¿Cómo se llamaba? Es que tenía un nombre. Blue Rage. No. Y tenías que montar el árbol también, que eran tres pisos. El juego estaba guay. Ah, pero... no, Blue Rage no. Era un árbol también tres pisos, pero me da pereza sacarlo porque tienes que montar el árbol, luego volverlo a guardar y eso es lo que me daba un poco miedo de ese juego cuando lo No vi. lo monto. Que no, compraré, ¿no? no, me terminaré comprando el de madera y lo tendré siempre montado o lo montaré y lo desmontaré porque este si lo montas y lo desmontas se Mira. termina haciendo pedazo Eso es. Mira, lo ha dicho FM y Singar o algo así, era empezaba por Y, ese era así. El árbol todo el mundo dice que da pereza, eso es que al final da un poco de pereza. Sí, el árbol al final te come. Vale, pues apúntatelo que un día tendremos que jugar. Vale, genial. Venga, más cositas. Ese es el 9, ¿no? Ese es el 9. 8. Pandemic Legacy, temporada 1. Bueno, juegazo, ¿eh? Es el 8 más vendido en reserva de, de este mes. ¿Temporada 1? Sí. ¿Y qué sale más, la pasado. roja o la, o la azul? Por ahora la roja. Ah, o sea, y, pero es que pone fecha de lanzamiento en octubre. Es que lo han atrasado. Ah, vale. Se supone que llegaba ahora en septiembre, que Eso. Será septiembre, seguramente finales de septiembre, pero es que a un model, lo de modelo ya no es normal. Y ese era el juego que quería decir. Es que son unos cracks. Yo siempre digo, es ¿Eh, un juego que tal, que no sé qué, y sacan el nombre ¿eh? en calidad. Totalmente. Pues jugaste este Pandemic Legacy, primera temporada. Yo no he probado eso, ese al 1, sí me lo he pasado, pero en la temporada 2 no la he jugado y, la, y el 0 ese que sacaron después tampoco lo he jugado. No sé cuál será mejor, pero a mí me encantó este Pandemic Legacy. Pues está preguntando Lidacri... ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre la roja y la azul? El color. Por eso yo me compré el rojo. <laughs> el color es la, es la diferencia. El diseño y el color de la caja. Ya está. Todo el interior es igual. Vale, uh -huh. pues este es el número 8, ¿no? Sí, este es el número 8. Número 7, Trek 12. Bueno, calidad. Ese es el número 7. Track 12 no me aparece. ¿Es que lo, apunto, lo he escrito mal? Track T-R-E. A-T-R. T-R-E-K. No, pues no lo encuentro. Bueno, pero ese sí que lo. Ah, ahora sí. Ese lo habéis visto en el, en el canal, este es el Trek. Este sí puedo hablar yo de él. Este es el número 6, ¿no? Sí. Bueno, pues esto ya habéis visto en el canal, en un Roland Ride. ¿Tú lo has jugado? No, el 7. Ah, este es el 7. No, tengo una copia por ahí dando vueltas, no sé dónde estará. <risa> <risa> vale, pues. El, el juego está muy chulo. Es ¿eh? un Roll and Ride que puedes jugarlo en modo hiper, hiper sencillo o luego jugarlo en modo avanzado, que es como mola. Juegas tres, los tres mapas y encima tiene una parte entre comillas legacy, porque cuando vas consiguiendo una serie de objetivos va abriendo sobres y te van apareciendo nuevos mapas, y te aparecen guías que te van a ayudar a la hora de jugar las siguientes partidas, te aparecen nuevas cartas y al final hace que un juego que puedes jugarlo hiper sencillo, de, de un Roll and Ride. Eh, jugarlo mm, hiper rápido A decir, oye mm, Me apetece ir jugando la campaña y eso Entonces creo que es un juego que te, que te da esa, esa Esas posibilidades Y creo que está muy guay Y ahora aquí cada juego que enseñamos dice venga, ese juego es para el sorteo Venga, ese juego es para el sorteo <risa> 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 Vale, este con el número 7 Número 6 Ruth y ribereños Vale, este juego no lo he jugado Pero tampoco me... No es uno un de los que diga, mayoría. uy, tengo muchas ganas de probarlo. Es un asimétrico de mayorías Cada facción tiene sus su cosas y, y así va. Básicamente. ¿Vale? Tienes que aprender a jugar con todas las facciones para poder jugar al juego. Porque si no, no sabes qué hace cada facción, no sabes dónde te van a golpear. Entonces, por esa parte es un juego muy complicado. A mí me llama muchísimo la atención la estética. La estética, la estética ¿no? a mí me puede, me tiene mmm, loca remata. Estamos hablando si de la expansión, con... ¿no? Que ha sido el número 6. Es, eh, tuve un pack de base y ah, expansión. Vale. vale y ese vale. ha sido el más vendido. Luego lo tuve en solitario, el root se, ha, se me ha agotado ya. Uh -huh. Me queda solo una expansión del ribeños allí en la tienda, ribereño. A mí, la, 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 si tuviera con quien jugarlo, ya lo tendría en casa. Porque me puede la la temática la temática del juego la visual me tiene comía uh -huh. con eso te lo digo todo eh, están preguntando por si tiene solitario tiene solitario sí tiene solitario vale y preguntan si tienen los peluches del root los peluches del root me tienen que llegar o sea que eso se vende también no pero voy a pillar uno sí ¿Y sabe el precio o ahora mismo no, no? No cae, no. No, ahora mismo no. Vale, puede ser con el número 6. ¿Número 5? Número 5, Descen. Descen. Eso se vende Leyenda todavía. de las tinieblas. No, ¿El no. Death? El nuevo. Yo tuve. ¿No ¿Has visto la nueva caja? No, yo tuve la segunda edición. ¡Uf! ¡Qué mastodonte! Es... Bueno, pero eso es una pasada de los pies a la cabeza. Yo tuve la segunda edición. La primera es que edición, es... eh, increíble. O sea, la, lo, me lo pasé casi entero y la segunda edición lo tuve yo. Pero es que es así. O sea, todo, toda la caja de juego te trae toda la escenografía del juego en, en troquel. Te trae árboles, te trae cofres, te trae la escalera, te trae todo lo que necesites, te viene en escenografía, en troquel, dentro de la caja base. O sea, es una pasada y las minis son. Bueno, se nota que yo estoy dentro, ¿no? <laughs> son gigantes. Lo que pasa es que no me carga la, la imagen de las de la miniaturas. No. Unanimus tiene que llegar esta semana. ¿Unanimus o Unánimo? Unánimo. Unánimos. Unánimo. Unánimo, ¿no? Unánimo. Vale, vale. Vale. Totalmente, FM. Dice, uno puede hacerse una casa Dentro donde vivir. Gigante, eh. Madre mía, qué mastodonte. Pues ya te digo, yo tuve ese de este en la segunda edición que sacaron. Un ánimo, vale, vale. Sí, sí, que eso lo hicimos nosotros, el vídeo. Jugamos con ellos. Sí, un ánimo. Maite estuvo jugando con nosotros desde casa. Qué guay. sí sí Vale, pues, número 5 cinco. Maite está muy callada, no me ha dicho nada, estará por aquí. Este... Número 65 Ese es el Destin. Sí. Número 4. Cua azul. <laughs> ¿Cuatro. Azul. Que hemos visto cuando hemos llegado una panzada azul azules. Que ha sido brutal, ¿eh? Y azul. Eh, fíjate el tiempo que tiene. Y ahora ha hecho ala. ¡Pum! A tope. Sí. Que sale mañana, ¿no? Azul sale mañana. Pero tú ya lo tienes lo enviado allí, enviado que está ahí. Hoy. Toma, 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 sí, toma. Claro, por eso lo he enviado hoy, porque mañana se supone que es el día de lanzamiento. Entonces que, que, que la gente mañana, que es cuando sale el juego, digan, ¡No, ¡hostia! <laughs> ¿Sabes? Eso, eso me mola mucho. Qué guay. Azul. Eh, azul, bueno, azul, que vamos a hablar de azul. Uno de los juegos favoritos de, de Francis, que le encanta ese azul. Y bueno, ha salido y, y lo ha. vamos ha reventado. Pum. El número 4. Directamente. Salió y llegó. <laughs> llegó y se fue. <laughs> llegó y se fue. Llegó y voló. Y él voló de la tienda y voló de mí. <laughs> eh, dice Le Leida Cris: Yo cambié mi azul por un arco triti. Acro Que es de dos jugadores. Está, está guay. Que no me equivoqué. No, no te equivocaste. Es un buen juego. Es un buen juego. Es muy buen juego. Vale, 3. Otra de las reimpresiones más esperadas de las que se puede haber. Terraforming Mars. Bueno. Yo no sé cuánto tiempo llevo sin jugar ese juego, ¿eh? Se lo han vuelto aquí a reeditar y, y ha explotado aquí en el top 3. O sea, en, en, en el podium. Sí. Terraforming Mars. No se cansan. Sí. Todo el podium. No, es un juegazo. La verdad es que es un juegazo. Ya hace un montonazo La de años. Las primeras partidas no cansa porque tienes que estar muy pendiente y muy encima de todas las cartas, pero en cuanto le pilla dos partidas ya va sobre rueda. Pues yo lo tengo arriba. Me acuerdo hace un montonazo de años que lo jugué y estaba jugando en una terraza, empezó a llover y e hice así con todos los componentes. Cuidado que está lloviendo para adentro y, y así está guardado yo creo que por eso no lo he vuelto a jugar porque cuando lo coja va a ser eh, hola y así está guardado tal, 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 ¿eh? tal cual que llueve, que llueve que llueve claro prefiero el on mars dice yo soy pues es que mmm, son son mundos totalmente diferentes no un poco el on mars y el, y el terraforming mars los dos tienen ambientación en Marte, pero donde se ponga un On Mars en nivel dureza y personas que puedan jugarlo, no lo va a jugar una persona que está al nivel de Terraforming. Entonces, ese escalón, para nosotros sí, el On Mars es lo mejor, pero para mucha gente eh, lo mejor es el, el Terraforming. Yo tengo mucha ganas de probar ese On Mars. Eso es un lujazo. El on, el on, el on mar. Totalmente. Totalmente. Vale. Y dos. el número dos. Harry Potter Hogwarts Battle. Harry Potter. Defensa contra las artes oscuras. defensa contra las artes oscuras. Harry Potter. ¿Esto qué es? Un juegazo, tío. ¿Esto qué es? Un juego de draft. Creación de mazo, para dos jugadores. Exclusivo, Mar se ha vuelto ahí. Claro, tengas que hacer levantarme cada tres juegos que diga, porque no los conoces te mato. ¿Cómo? ¿Pero qué me dices? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿Qué? Por aquí dice el Edeacris juega, que están poniendo 300 sellos ¿eh? de juegazo a este juego. Y yo sin conocerlo. Y yo sin conocerlo. ¿Qué me estás contando? Ahí tenemos a Mar en grande. Esto es. ¿vale? Harry Potter. Harry Potter. Esto es un juego para dos. ¿Vale? Que me es? comenta. Es que a Corol también es de Almería. ¿Lo que me comenta. <laughs> Esto es una pasada, ¿vale? Tenéis la mesa. O si sea, habéis visto Harry Potter, sí. cuando le enseñan duelo, el... El tonto este que se hace de chulo y luego es más cagado que todo. Vale. En la mesa de, de desafío, esta es la mesa de desafío. Y vamos a jugar, tenemos un mercado y vamos a jugar cartas intentando lanzarle hechizo al otro oponente para que salga de la, de la mesa. Tenemos que aturdir al otro. El primero que sale dos veces pierde. Malfoy. Vale. Vas, vas echando hacia atrás, hacia adelante. Puedes jugar con Gryffindor, con Ravenclaw, con, con las cuatro casas. Con Hufflepuff Haffel, <laughs> Ravenclaw. <laughs> <laughs> vale. Y cada casa tiene unos personajes. Que obviamente son los de la película. Uh -huh. Que te van a ayudar. Vale te van a ayudar, están, están prácticamente todos. Vais jugando cartas, tiene una, un mercado, ¿vale? Que es donde te van a enseñar... Eh, tiene un mercado, que vais a tener que ir comprando cartas nuevas, cartas más potentes y demás. Tío, pero es que las fichas son una pasada. ¡Qué guapo! ¡Qué <risa> guapo! <risa> Oye, pues por aquí todo el mundo le está poniendo nada más que sellos, que buenísimo, es lista para es que es septiembre. <laughs> Mira. Qué ¿Se chulo. Ve la sí, sí, se ve, se ve. Es una basada. Qué guay. componer que son una basada de precio es brutal. Sí, sí, es brutal. O sea, estaba viendo el precio. Eh, 22,40, o sea, hola. Tienes aliados, tienes, tienes, tienes. ¿Es que tienes de todo, ¿a qué? Tienes hechizos. ¡Flipendo! ¡No! ¡Flipendo, no! <laughs> y así todo el rato, ¿vale? ¡Qué guay! ¡Que te has comido! ¡Que no! ¡Agua 20! ¡No! <laughs> ¡Para atrás! ¡No, para atrás no! Y así todo el rato, hasta que te aturdes, te aturdes y, te... y te mueres. <laughs> y se acabó. <laughs> El o sea, se parte. Es eh, eh, a dos, es eh, a dos. Un juegazo. A dos, y por eso para el número dos. dos, ¿no? Solo para dos. Y el número y dos. Ah, y por eso el número dos. Claro. <laughs> en toda la lógica del siglo. Viene con las promos. Abada la Quedabral. ¿Qué es eh que queda la... Adaba Quedabral. Y se acabó. Adaba Quedabral. <laughs> También hay maldiciones, tío. Qué guay. Qué mola. Y. El primero primerísimo de todo este mes. El que más se ha vendido. Mippelan. Mippelan. Sorpresón. Sorpersón. ¿No te lo esperaba o qué? No, para nada. Mippelland es. No lo he jugado todavía. ¿Qué me dices? Sí. ¿Qué te crees? Todavía no lo he jugado. Pues tienes que jugarlo. Está muy chulo, Tengo ¿eh? Que jugarlo. Nosotros le hemos hecho partidas, reseñas, le hemos hecho de todo a este juego. A nosotros nos gustó bastante, además que nos gusta mucho. <laughs> me <lia>, me... <laughs> que pelear como los saques de Trikerion, de Ormas y toda esta gente de la cerda. Que Trikerion es un juegazo. Es que es un juegazo. Sí, sí. Y... Este es de los duros. Este, este es un Euro Rancier. <laughs> de los míos. Aprende Diego. <laughs> Totalmente. Dice, saca lo que hay... lo tiene en casa. Eh, si sí, es cierto. Hice un tricerion? Ya sorteé un Tricerion en el aniversario de la tienda, ¿eh? Sí, madre mía, qué, qué vídeo más épico salió, un directo súper epiquísimo aquí. Yo con. <laughs> que me queda un número. Me queda un número de ese Tricerion pero bueno, no pasa nada, lo jugaremos algún día. Mar nos ha prometido que vamos a jugarlo un día, o sea que más contento Totalmente. que unas Pascuas. <laughs> El bingo. Mira, Mar, como empresaria de tienda de juegos es una ruina para ti. <laughs> Madre mía. Sí. <laughs> Uy, sí, tío. ¿Qué Es lo que dice Maite? si a mí me sale a pagar. <laughs> Yo tener la tienda me sale a pagar. Bueno, y un, una vez visto los 10 que más se han vendido, eh. Tú siempre, o sea, tú te puedes hacer una apuesta y decir, yo creo que el que más se va a vender este mes es este. Eh, ¿Se ha acercado a lo que tú pensabas, a la expectativa? O sea, no. porque por lo que no has dicho, este te ha sorprendido. O sea, no esperabas que fuese a ser este el sí. que más se vendía, que el que más se ha vendido, ¿no? Sí, totalmente. O sea, que tú tenías pensado y lo que no he visto, Calico, ¿no se ha vendido? Es que Cálico no es de este mes. Ah, fue de julio, ¿no? Es que Cálico fue de julio, mira. Vamos a hacer una cosa. Voy a entrar en la web y te voy a decir los del mes pasado. Se te ven los ojos brillosos con cada juego. <laughs> sí, sí. <laughs> Totalmente. Pero esa esa emocioncilla. Espérate, que ahora me está haciendo ojito el Black Rose Wars. Ese que es una caja así como grisecilla. Que tiene una flor negra así en todo. Es el que centro. ese juego no, no es de mi estilo. Ay. <risa> Entonces. <risa> Me está haciendo muchos ojitos de eso de decir. Ay. Ah, dice yo soy Canida y dice estará agotado. Por eso a lo mejor no, no ha sido top. Eh, imagino que estará hablando del calico no, pero a mí la, el, el análisis de mercado interno dentro de la web hmm. da igual que esté agotado, porque me sale la la, el, la unidad es más vendida hmm. de ese mes. Vale, están preguntando por Orquesta Negra, que si sí te gusta. Orquesta Negra eh, no lo he jugado, tío, y eso es una eso es una putada. Porque le tengo muchas ganas, pero nadie en mi entorno lo tiene y en, mi, y en mi grupo de juego ese tipo de mecánica no nos gusta. Bueno, no les gustan. Yo me lo, yo lo cato todo. Y al final, pues, me quedo un juego para dejármelo ahí, otro más. Bueno. <laughs> pues pues no. Si vale. alguno de vosotros lo tiene y se vienen por aquí. El encantamiento y pociones de Harry Potter ¿Para cuándo? Para octubre Octubre Se viene a octubre vale. Mira, el mes pasado Top 1, Red Catedral. Red Catedral mejor El más vendido, ¿no? Top 2 Spirit Island Bradson and Cloud En empate con Calico Vale, ahí está arriba. Top 3 aventureros al tren. Europa aniversario. Ya. Yeah. Vale. O sea, o sea, que estaba el número 2. Sí. Vale, vale, ahora sí. Digo, es que me ha sorprendido, pero claro, es que estábamos hablando que se salió el mes anterior. Claro. Vale, pues... Orquesta Negra es un juegazo. Si no habéis jugado, no sé lo que hacéis con la vida. Y Mario... <laughs> Y Mario, ponle el sello. Es que ¿cómo me lo compro? Ponle el sello, y Mario. ¿Cómo me lo compro si luego no lo va a jugar nadie conmigo? <laughs> me, da, me da penilla. Me al da final... Pen... Al final caerá. <laughs> me lío con... Al final caeré. Me lío con tanto juego que al final, verás... Me van a echar de casa o algo por el estilo. <laughs> vale... Venga, vale. pues entonces ahora si te parece vamos a hablar de esas novedades que van a venir el mes que viene Sí ¿Volvemos a la BGG? Volvemos a la BGG Porque hay algunos que yo sí tengo aquí en la tienda Pero hay otros que... O sea, que sí que tengo en preventa, pero hay otros... Vale. muchos. Que... los que estén me lo comenta y lo abro desde la tienda, ¿vale? Vale, igual Si estamos... ¡Estamos igual! La, 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 la. Vale Ah, bueno, hay otro que viene ahora, que, que se me ha pasado, uh -huh. que es el Istanbul, el juego de dados. Ese juego ¿Sí, nosotros sí? Lo, lo hemos sacado, de hecho, aprovecho para, para decirlo, que este mes vamos a sortear nosotros ese Istanbul de dados que sale el 27 de agosto, el viernes, eh, vamos a sortearlo el, en el mes de septiembre para los suscriptores de, de Twitch. Un Istanbul del de, juego de dados lo vamos a sortear entre todos los, los suscriptores de aquí de, de Twitch. Ese Istanbul de dados. Tenéis eh, cómo se juega y la, la partida y la opinión nuestra jugando a, a ese Istanbul de dados. Eh, no sé si lo has probado, Mar. ¿Sí? ¿La has jugado? No. Ah, vale. Pues el juego es muy, es muy simpático. Eh, ¿Has jugado el Istanbul normal? Sí. Bueno, pues digamos que el hermano menor del Istambul normal, pero con dados. Entonces tienes que conseguir una carrera para conseguir esos eso rubíes rojos, ¿vale? Y con los dados que vas tirando, pues son recursos. Con esos recursos, pues va a comprar la, la, los rubíes o va a comprarte las losetas de mezquita que te dan ayuda. Sí. No sé, un juego muy sencillo y que está muy, está muy gracioso. Así que si vale. no habéis visto la partida, echadle un ojillo porque... Mola, y además, si estáis suscrito aquí al canal, pues ya sabéis que podéis optar a que os toque. Watch. Vale, pues se sale el viernes, ¿no? Sí. Vale. Eh, cosas. Cosas coseras. Root. Todo lo nuevo de Root: Exiliado y Partisiano, El Vagabundo, eh, Subterráneo. Todo. Los cachivaches. Todo lo que queda. Y los pads de actualización. Para la versión anterior llegan ahora. Todavía no sabemos muy bien, muy fijo. Si a finales de agosto o pues a principios de septiembre. Uh -huh. vale. Entonces nos quedamos ahí como, como estamos un poquillo bamboleando con Ruth y con los tomates. No sabemos muy bien qué va a ser ni cómo ni cuándo. Este es uno de los que yo creo que va a ser top, top agrícola. Agrícola, ojo. Ojo, pero ¿tiene fecha de la agrícola? Tengo fecha, día 29 de septiembre. Qué maravilla, por favor. Eh, ah. Día 3 de septiembre, agrícola, animales en la granja. Vale, agrícola, ya sabéis, agrícola, animales en la granja. Eh, animales en la granja. Sale. Es para dos. Sí. Sale va el. ¿Va con el... todas las expansiones? El 3, 3 de septiembre. Ah, que va con sí. expansión y todo con todas las que salieron. Es la edición definitiva, sale completo con todo lo que había hasta la fecha. Y de precio el es gran... una pasada. Uwe, uwe, uwe. Uh -huh. <laughs> de precio, de precio, cuéntanos el precio, ¿lo tienes por ahí? ¿El de precio es una pasada, pues ahora mismo no. <risa> <risa> es precio una pasada, pero ahora mismo no la sé. ¿Ah? Pero bueno, una pasada. Ahí pero, el dato. No vale, veinte poco, el animal en la granja, treinta euros, cosas así. Vale, vale. Mira, a ver. De este me quedan muy poquitos ya, incluso de los, que ven, de los que pedí vendí, porque se agotaron en distribución la reserva. Le has alegrado la tarde a Diego, dice Mario. Totalmente. Y de este, es, de este, tanto de este como del grandullón de Agrícola. ¿Mm? Se agotaron en distribución antes de que, de que pudiera salir. Claro, sí, o sea es que que... Normal. Sí. Hay mucho o sea, sí. tiempo esperando este juego, eh, hay muchísimas ganas. Yo tengo ahí arriba, en el especial de 12 horas jugamos la partida. Eh, tenemos ahí arriba la, mi edición del 2008, creo que era, del 2007. o sea, Yo tenía la de Homoludicus. Esa, esa, completa. esa. No, la pero 20, yo. 25 pero sin... euros con la formita y todo los míos no. el mío son el no circulito. círculo el primero lo no. vendí no. le di pasaporte por 35 euros pues mira el momento de volver a tenerlo no, <laughs> Nada. no me engañas no. el de animales en la granja pero es este está en español sí sí animales si en la granja Ambos van a ser en castellano. Eh, agrícola normal sale el 29 de septiembre. Y agrícola animal en la granja el 3 de septiembre. 29,50 animales en la granja. ¿Cuánto? 29,50. 29,50. Viene completo. Y agrícola 43,90. O sea que no son juegos caros, ¿eh? Uf, hombre, ya te diré. Con ese pedazo de juego, juegazo, el señor juego. Eh... De la historia. <laughs> Otra novedad que para mí es de las más esperadas que tengo yo. La sombra del titán loco. El 10 de septiembre, de Marvel Champion, por fin. <laughs> eh, la sombra del titán loco. Sí. Marvel Champion, esta es. está en la web. Es una expansión de la caja del Marvel la de Thanos como digo yo la caja de Thanos la caja de Thanos la caja de Thanos sí. no he jugado a ningún Marvel Champion tampoco me llama ese tipo de juego eh, a ti te encanta no porque he visto que te has puesto yo ahí lo, a tope lo, jugué, ¿no? y lo flipé tanto con porque mi experiencia con el Marvel fue una pasada yo estaba yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero y entonces Vino un, un amigo y jugamos y él tenía el mazo del Capitán América. Y la última tirada que hizo fue lanzar el escudo. Yo vi perfectamente cómo el escudo salía de su personaje de Capitán América y hacía en los enemigos pam, 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 le daba el rino y volvía a su mano. ¡Muerta y ¡Yo! ¡ah! <laughs> y desde entonces me lo pillé. No es como una droga. Eh, el Marvel Champion. A diferencia para mí de Arkham, respondiendo a la pregunta de Akrol, es que en Marvel Champion tú puedes elegir qué ir comprando. En Arkham, si no te lo vas comprando todo, la historia como que se rompe. Y en el Marvel no. En el Marvel cada personaje tiene su mazo, tiene sus habilidades para enfrentarte con, con los malos y los villanos. Mm -hmm. Guay. Y esto hemos dicho que es el 10 de septiembre. Sí. Vale. Pues ya sabemos sí. aquí, Mar, eh, el 10 de septiembre, un poquillo antes. Estrella allá ahí. ¡Oh! <laughs> eh, otro. 16 de septiembre. Banquete de Odín. Bueno. Con la expansión de los noruegos. Hola, hola. Voy a hacer preventa de pack. Para el que no lo tenga y quiera pillárselo todo, haré un buen descuento para que tenga el base y, el, y la expansión. Y lo ¿Qué? más seguro es que pida el inserto del folder y hago un pack completo. Inserto folder space, banquete de Odin y la expansión del banquete de Odin. Eh, me acabas de poner malo. Me acabas de poner malo. Yo no sabía que salía este juego. Sí. No sabía que banquete salía este juego. De Odín, banquete de Odin madre mía por favor eh, madre mía este juego cuando salí cuando salió me quedé con las ganas de tenerlo cuando has dicho el 17 de, septiembre, 17 de septiembre 16 madre mía por favor pobre cartera pobre cartera lo que viene danos precio mar del pack lo subiré lo subiré seguramente a final de semana de esta semana el pack yo ese 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 banquete Odín lo probé en su momento y fue un juego que dije esto lo quiero y se me pasó el tren y madre mía me acaba de dar me acaba de dar el día o sea, sí, sí, o sea yo ya el mes que viene ya me da igual. Todo lo que salga es como, venga, reúno todos mis esfuerzos por el banquete de hoy. O sea, <laughs> madre mía. No lo sabía. O sea, me has dejado aquí. El tren vuelve a pasar. <laughs> Totalmente, el tren vuelve a pasar. ¿En qué momento? Madre mía. Digo, que no se te escape. <laughs> Está en la estación de nuevo. <laughs> banquetazo de vin. Madre mía, vaya banquetazo. Sí. El banquetazo. El banquetazo. ¡Banquetazo! <laughs> Madre mía. ¿Vale? salir? 16, 16 de septiembre, ojo. Fecha eh, marcada ya en el, en el diccionario. En el diccionario. Diccionarízate. <laughs> Tengo que ir preparando el pedido de septiembre. José, hago así. <laughs> Madre mía. En el diccionario hay puesto. Es que en septiembre se viene, se viene gracioso, sí. Llama Lan. Sí. Ese sale de Field Harding el 2 de septiembre. Ese no he apuntado la fecha, pero sí. Más o menos por ahí. También por principio sale Imperios del Norte las dos nuevas expansiones. la de los bárbaros y la de los egipcios. <laughs> Mira, hablando un poco oh, antes de bien. ese... De ese Yamalan que sale el 2 de septiembre, nosotros en principio lo tenemos programado con Maldito Game, que este se va a mostrar en el, en el canal, este, este Yamalan. Así que seguramente tengáis eh, reseña y partida de este juego, porque a mí me llamó, ya sabéis que los juegos de Field Worker Harding me suelen gustar casi todos, bastante, y este me, me llamó bastante la atención. No sé si está viendo ahí las imágenes ahora mismo sí. en, el, en el directo. Sí. Pero me parece que, que va, a tener, va a tener muy buena pinta este Yamalan. ¿eh? Mm. Y no sé si. Fíjate, bueno, esto es con un inserto que habrán hecho. Pero que los componentes increíbles, ¿eh? Y además de bonito. Mmm, aunque creo que el ilustrador era Clement Frank, pero para mí me gusta mucho porque es muy colorido los componentes que tiene. O sea. Yo creo que va a ser uno de los juegos. Bueno, es que claro, es que ya después de lo que me has dicho, me tenés que haber dejado el último, el que has dicho, el del banquete de impa al final, porque no, ya todo lo que he dicho me digas es como... Tan sumamente <laughs> tranquila, ¿te has dado cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo? Que lo he dicho tan sumamente <laughs> tranquila como si no pasara nada. Sí, y el, y el 16 vaya. de septiembre sale el banquete. Con la expansión, haremos lo del folder Space, todo. Tranquilamente, tranquilamente. Y claro, ahora ya todo lo que diga, pues bueno. A ver, pues bueno, este ya... Bueno. Ya, ya Malan, de 2 a cuatro jugadores, 45 minutos, 10 de dos de peso, Field Worker Harding y como hemos dicho, ilustrado por Clement Frank. Sí. Eh, ¿Sabes precio de este? Eh, no. Vale el <laughs> Jardín tiene juegazos. Sí, la verdad es que sí, está nervioso ya, dice. <laughs> le da está cric. nerviosísimo, ya no está nervioso, está nerviosísimo desde que eso lo hemos dicho. <laughs> Preguntan si sabe algo de la nueva expansión de Wingspan No, aún nada, cero. Vale, bueno, pues después de este llamalán, que como hemos dicho, en principio lo tenemos eh, hablado con Maldito, que, que se va a enseñar en, en, en el canal. ¿Qué más cositas van a venir? Buenas tardes. A ver, can stop. Can stop. Can stop. ¿De Para Maldito? Mí, uno de los juegazos. Viene la, la edición de siempre de toda la vida de Dios multilingüe, pero ahora por Maldito. Es de Put Your Luck, mi juego favorito, favoritísimo del mundo mundial. <risa> <risa> lo tengo aquí, lo tengo. Es una pasada, es una pasada. A mí me encanta. Me encanta. A Francis también le encanta mucho este juego. Antes lo jugamos en la BGA un montonazo. Y es que es un push your life. Evidentemente las imágenes que estáis viendo es que hay 10.000 millones de versiones. No sé cómo será la versión que va a hacer maldito. De todas formas, nosotros lo hemos sacado en el canal, la versión de de Franjos. Y. Y podéis ver un vídeo de, de cómo se juega y. A lo que lo tienes por ahí, ¿no? O no lo tienes por ahí. Hay 10.000 versiones, pero es igual que este. Ah, sí, sí, es el que tenemos nosotros. Esa es la versión es que el tenemos mismo. nosotros. Pues este, este, el que va a traer es, es igual. Lo que pasa es que este ya viene con todos los idiomas, entonces. No sé. Sí, es el que nosotros tenemos y lo hemos enseñado en, en el canal. Vaya torre el juego, me estoy montando en la. <laughs> Vale, ¿ese tenemos fecha, Mar? El 16 o por ahí. Espérate. Buah, sale con, con el, el 23. Banquete. El 23, ah. el <laughs> 23. 23 de septiembre. 23. can stop. Super esperadísimo, esperado, esperadísimo. Reimpresiones, pansiones de las mansiones de la locura. Mansiones. 24 de septiembre. Santuario del crepúsculo, calles de arcan viajes escalofriantes. Eso, eso, todo eso lo que nos está hablando es de, de, de las septiembre. mansiones. De Pero de las mansiones de la locura, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Ese lo jugué yo una vez con un amigo que se llama Christian, que lo tenía él y no he vuelto a jugar. ¿Porque de qué va ese juego más o menos? Es cooperativo o era uno contra todos? No, es cooperativo. Ah, sí, era cooperativo. Es que uno se vuelve loco casi siempre y te prende fuego con todo dentro. <risa> <risa> Porque yo he descubierto que a mí me pasaba. A mí me pasó en, en una de las partidas que jugué. Pero la mansión siempre se, se prende fuego. El caso es escapar. En uno de los escenarios. Y es, es una pasada. Ambientazón son um, Lovecraft. Es que a mí ese mundo. Mm. Chulu, es que te tiene que gustar lo de terror, pero es un. Es un juegazo. Es una maravilla de juego. Es una maravilla. Ahora estoy yo por hincarle el diente al Nemesis, que me quedé con uno. No me sale rentable la tienda. Es que el Nemesis es barato. <laughs> es baratico. Baratico el Nemesis. De Clan Legacy, nada. Lo que pasa es que con, con Devil eh, ya sabemos todos, ¿no? Que lo de las tiradas es como algo. Algo muy... Sí. Muy en plan... Están teniendo problemas con los envíos. Sí, están teniendo problemas y aparte que no viene de ahora tampoco. Que DeVir es toda la vida prácticamente. Sí, DeVir con las fechas nunca... De hecho ya lo hacen, ya directamente dicen, no dicen fecha porque no, no, no por puede. Esa es la nueva política de ahora. Ya ni claro. el comercial me dice nada. Claro, así así sabes que no te pillan los dedos. claro pero siempre, lo, siempre han sido un poquito así. De hecho, yo el Tolkien, la expansión al final me la pillé en inglés también. Entonces, Clan Legacy, lo único que sabemos que va a, ser, va a valer sobre 100 euros de PVP, según parece, así que imagina. Todos los juegos que decimos dicen, venga, pues para el sorteo. <laughs> Arriba. Totalmente. <laughs> vale. A ver, Clan Legacy, hay aquí 300. ¿Cuál es? Como 300. Mira, pone Clan Legacy, Adquisición Incorporated. Adquisición Incorporated, Upper Magnaten Pack. Adquisición Incorporated, C Team Pack. Expedition Leader. Ese. Expedition Leader. Pero este no es, no, esto no es, esto no es Legacy. No, eso es una, es una prueba. ¿Clan? Pues será este el primero, el de 2019, ¿no? Sí. Ah, vale. Y esto se supone que sale en septiembre, ¿no? En principio. No sé. Ah, vale. Que ya veremos. Es una pregunta que han hecho por aquí. Ah, vale. Rosa María. Y la ha ido a contestar. Ah, guay, guay. Sí. Así que. Eso. The Siege of Rune War. ¿O, hola, ¿cómo has dicho? Perdón, ese. The Siege of Rune War. Ah, el Rune War. <laughs> lo que yo he dicho. <laughs> De, no, no sé cuál es. Madre mía, me salen otro montones y no sé cuál es. Siege of Rune ah. War. Este tiene que ser del año pasado. Sietge. ¿Cómo se escribe? Siet. Sietge. 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 No. <laughs> D-T-H-E S-I-E-G-E -e. Mira, lo he escrito para el mar de Meeples. Sietge. Sí, es que. Ah, vale. De, de Sietge War. Este ¿Nunca? es de... Este es de, lo diré, Ludonova, que nos, nos contó Rafa, que salía para para Essen. Sí. Ese es? también sale ahora. Ah, y sale no en septiembre. Yo... Sí, no le tengo yo mucho hype, pero la caja es muy bonita. Sí, de hecho es que se jugaba en la caja, ¿no? O algo así. Mm. No lo he empollado mucho, míralo, pero al final me no sé, por tenerlo por aquí, porque la gente lo pruebe, lo vea y todas esas cosas, quizá habrá uno. Vale, esto se supone que es en septiembre también, ¿no? Sí. Vale. Vale. Eh, micro macro. Micro. Full Sale un nuevo micro macro o el mismo? Sale un nuevo micro macro. Y según ha pegado el primero, yo creo que este va a pegar muy fuerte. Micro macro es un juego muy muy guapo, muy muy guapo. Crime City. ¿Cuál es? Micro macro Crime City Full House. Ah Full House Full House Full House Full Full Full. full. ¿Este, este la ha jugado? De hecho le tocó creo que a Ledacri, no me acuerdo a quién fue. A alguien le tocó el micro macro normal. Micro macro lo he jugado. Es ¿Qué la jugó y ¿Qué tal? Me gusta mucho. Es un buscando a Wally, ¿no? Sí. Vale, y este sale también ahora, en septiembre, ¿no? O en octubre ya. Septiembre, principio, ¿no? Septiembre, septiembre. Ah, vale, vale. Septiembre, septiembre. <laughs> <laughs> eh, Ank, dioses de Egipto. Ya llevo dos, que es los que estoy totalmente dentro. Dioses de Egipto. Ank. esto es una pasada. Estilo de la colección de Blood Rage, pero Blood Rage va tematizado en, en Vikingo y Ank va tematizado en efectivamente en Dioses de Egipto. O sea, esto es una maravilla de las gorda de las gorda. Vale, este. Ankh, Dios de Egipto. Eso sale también ahora, ¿no? Esto es una. Eso eso se viene para mi casa, pero de cabeza de Punk. Que estoy viendo que a ti te gustan mucho las miniaturas, ¿eh, Mar? A mí me gusta todo. <risa> <risa> a mí me gusta todo. Esto luego os ponéis a pintar La Maite y tú, y esto se queda, vamos, una maravilla. Esto una, nos maravilla. Vinta. una maravilla. Sí, de Egipto, eh, O sea, es, es como Blood Rage, parecido a las mecánicas, pero nos vamos todos a encarnar a facciones de Egipto. O sea, esto es, esto es una pasada bestial. Las miniaturas son. Bueno, las miniaturas. Las miniaturas son una, una, una pasada asombrosa. Esto es increíble. ¡Un obelisco! <laughs> Como el cayendo? ¿no? ¡Un obelisco! <laughs> ¿Sale el tablero? ¿Te están preguntando? ¿Cómo, cómo? Que si sale el tablero ahí. Si sale el tablero, pues... Como no sea este. Pedazo de miniatura, ¿eh? Qué guapos los escorpiones, sí, ¿eh? Sí es. Sí, sí, es una pasada el juego en sí. Nosotros que no somos muy de, de miniatura, entonces no es un juego que esté en nuestro radar, la verdad. Es una pasada. Además que te tienes que pegar de tortita. Uh -huh. Vale, siguiente. Oye, hay un montón de juegos, ¿no? Que van a venir en septiembre. <laughs> sí, todo, todo. <laughs> Desten, Leyendas de las tinieblas. Ah, pero de este ya hemos hablado, ¿no? Ah, ya vale, hemos hablado, hablado antes. Sí. Que es de los más vendidos de este mes. Uh -huh. Reservas para el que viene. Patchwork Halloween. Ese sí lo, lo hablamos ayer por la noche. El Patchwork Halloween. Sí. Que todavía no está aquí. Ayer lo enseñamos, de hecho, en, en el directo. Que es el mismo Patchwork, pero con temática de Halloween. Ya. Yeah. Que salía a final de mes. El 29 de septiembre creo que era El 29 de septiembre Y el 30 viene Alma Mater ya son Alma cuatro. Mater, ese, ese es otro Ya son cuatro los que estoy dentro <laughs> Ese es otro juego De los que tengo ahí apuntaditos Que voy a intentar Que salga en el canal Este Alma Mater Pues yo te presto el mío, si total Ah, pues entonces va a salir seguro sí. si, si no lo conseguimos Va a salir seguro y Zombie Tins Revolution ¿Qué has dicho, perdón? Tins Evolution no, Y Agrícola, es... que Agrícola ya he dicho antes que no se sabe si al final será a finales de septiembre o a principios de octubre. Es que no te escucho al principio, siempre se me entrecorta. ¿Agrícola? Ese sí. Que no sabemos si va a sí, salir sí. ahora. Y el Zombie ah, Tins, vale. tins. Zombie. Revolution, ahí está. El zombie sale para el día 30 de septiembre. 30 de septiembre, para el final ya de, sí. de septiembre. Este es para críos, ¿no? El bueno, también. A partir de 8 años. Sí, y todas las expansiones del Marvel United, que se supone que venían a final de mes, pero ya no sé si vendrán a final de mes o a principios de octubre, porque creo que estaba leyendo el otro día de que se habían atrasado. Pues eso lo dejamos para el siguiente vídeo. Sí, totalmente. Más. ¿Más cosas? Sí. Eh, Mar, ¿Dónde va a meter editorial... tantos juegos en la tienda? ¿Dónde? No lo sé. Es que la mitad, conforme entra, se van yendo, entonces. No hay problema. No. Hay una editorial nueva. Que no sé si os suena. Que se llama Bumblebee. Ah sí, Bumblebee está por aquí pendiente de pasar por aquí para contarnos novedades. Vale. ¿Qué trae? Pues esta editorial nueva trae juegos que yo creo que a todos los jugones, a todos los jugones, mínimo tres de los que salen nos gustan. Y dos de ellos salen este mes. Uno es Set and Watch. Set, ¿cómo es? Set, ¿cómo? Yeah. De hecho ya me está, están en el, en el chat. Wow. Ah, vale. <laughs> Set and watch. Set a, a watch. Vale, vale. Como dámela ahora o algo así. Dámela, dámela. Dámela. <laughs> ¿Y esto de qué va? Que viene ahora. Estoy Esto es como. Imagínate un Ions N en chiquitito. No lo he jugado. <risa> <risa> vale, es un juego de, de, de aventura, pero en desarrollo de mazo. Set a watch. Eso es. Yo creo que le tienes que dar F5 a tu, a tu stream porque vas súper tarde. <laughs> Yo voy muerta. Sí, va, dale al F5 al, al Steam ¿Al Twitch? Sí. Eso, yo he dicho Steam. <laughs> y tú, al, ¿al Twitch? Fue eso. Lo mismo, ¿eh? Eso, eso. ¿Se juega con la caja? No sé, ¿no? No, ¿no? No. Que yo sepa, no. Bueno, aquí no. hay una imagen que parece no. que se juega con la caja, tipo exploradores... Eh, del mundo perdido. Ah, puede ser. No sé. Yo creo que está esta gente que me tiene un poquito así. hypeada. Sí. El mantis fall. Monkey. Mantis. Mantis de mantis de los grillos feos. Mantis falls. Mantis falls. La caída de la mantis. Confía en el juego. ¿Y esto es un juego de 2 a 3 jugadores, 60, 90 minutos? Sí. Y esto es para septiembre también. O sea, vienen los dos ahora. Y me tiene, esta nueva editorial me tiene muy hecha el Coco Guachi. <laughs> coco Guagua Coco, guagua. <laughs> coco Guachi. <laughs> vale, y hasta ahí, eh, Bumblebee. Vale. Spirit Island. Spirit. O Malaga sea que vuelve Las a... también vienen ahora. ¿Con las expansiones? Sí. Con Modern Art. Ah, y sí. Y Waffle. O sea, Raggy también nos viene. Nos viene. Modern Ant, no. que es un juego de subasta muy, muy chulo. Sí. Que, que está muy guay. Eso sí es para jugarlo bastantes jugadores. Sí. Eh, me parece que está muy muy gracioso y es un juego que además lo han hecho en plan deluxe. Yo no sé por sí. qué aquí sale el Modern Art el... Yo estoy de... no, es porque estoy en Carcassonne. <laughs> <laughs> Modern Art 1992. Bueno, es que claro, salió una versión es una una nueva y no sé por qué ponen ahí imágenes del Carcassonne. No sé. No sé por qué. Bueno, el caso es que la edición de, de Arrakis me parece una ozada. De hecho, te viene con un mazo ahí de. ¡Hala! ¡Patila subasta! Sí. Y, y mola Shh. ese Modern, Modern Art. Modern Un juego de subasta. Si os molan los juegos de subasta, este vaya a flipar. Y el Modern otro has dicho. Art. Modern Art. Toda la colección de Spirit Island. Uh -huh. Y. Se vuelve a hacer la reimpresión de, de ah, Weblen sí. también. De Orleans y de Orleans Invasión, que es la expansión. Orleans el normal, ¿no? No la historia. No, el normal. Y comercio y integra. Bueno, Orleans con todas sus expansiones. ¿eh? <laughs> Mejor dicho. O sea, ¿se y se otro que Pero no van así? a hacer un pack, ¿un pack entero o, o Va a venir la caja aparte y luego las expansiones. La caja por un lado y las expansiones por otro, que yo intentaré juntarlo en un pack, hacer oferta de solo, cada uno solo y en un pack todo. Vale. Jekyll y Hyde. ¿Eso también sale en septiembre? Ese también sale en septiembre. Eso no sé cómo se escribe, o sea que... G-X-I-L. Lo tengo, lo tengo. Hyde. Esto nos lo contó Arrakis cuando vino por aquí La entrevista, este juego contra Hyde. Mm, y, y le tenían ganas Este juego eh, Jaime De Arrakis Game Pues yo no le tengo tantas pero Porque es muy thriller uh -huh. Pero tiene que molar Otro que se viene de TCG Factory Que este me voy a quedar yo Uno, sí o sí Ya llevo seis ¿Yo? <laughs> El... El un matchet. Bueno, es que ese machete un... se viene reimpresión y creo que voy para adentro. Un machete pero ¿cuál? <laughs> ¿El cover unfo? Sí, el primero. Ah, no, le he dado el segundo. <laughs> sí, le has dado el segundo. <laughs> De ese creo que estoy, que estoy dentro, totalmente. Porque le tengo muchas ganas eh, he escuchado gente que me lo ha pillado, que es un juego de enfrentamiento muy, muy guapo, con unas mecánicas muy, muy guapas. Y, y creo que lo más seguro es que termine quedándome uno. Madre mía, Septiembre, eh, ojito con las carteras porque... Eh... No, las carteras van a volar, se van a hacer pedazos en Septiembre. <laughs> Yo cerraré la tienda para total. <laughs> ya me lo he quedado todo. De todo lo que te he dicho, me quedó casi todo. Pues, esta, este programa yo no lo hago más, Diego. Qué peligro. Yo no lo hago más. Porque es que además, en noviembre, bueno, en, en diciembre, se supone que llega eh, el Endless Winter. Que lo más seguro no me lo pille porque alguien cercano se lo quedará, pero es que en 2022 estoy súper dentro, all in, con todo, del Darwin Jr. Pero mm. totalmente dentro. O sea que, que yo no llevo a los dos años viva así que me lo, me lo, me lo quedo todo. <laughs> es que me lo quedo, todo lo quiero. Es que es el problema, porque, claro, ¿de qué va este juego? Me gusta. Desde hace, me gusta. Me... No quiero saber más de juego. No. Totalmente. O sea, es que me los quiero quedar todos. El Paul Royal, que viene ahora en octubre, también me lo quiero quedar. O sea, es que me los quiero quedar todos. Qué bueno. Vale, pues yo creo que ya hasta ahí, ¿no? Puedes contar de todas las novedades que vienen en septiembre, ¿no? Hay algunas que se me escapa seguro. Porque hay que se van... Que van atrasando, que van adelantando y demás. Hay alguna que se me escapa seguro, pero creo que hasta aquí más o menos vamos bien. Vale. Entonces, por ir recapitulando, yo he dicho. Yo he dicho dos, o sea. Eh, o, o uno nada más que ya me he quedado con el banquete odín y ya me he ya perdido ya la... de ahí no ha salido no ha <laughs> vuelto a salir no te hemos vuelto a ver por aquí dando vueltas <laughs> tú te quedaste allí abandonado dijiste banquete de odín y desde ese momento tu cerebro ha hecho ¡Piii! se acabó <risa> <risa> madre mía bueno pues entonces de todo lo que has comentado si tuvieses que quedarte con uno con cuál te quedarías de todo lo que no ha hablado solo con uno con ANC. ANC. Sí. Pero vale, que bueno. no pase así, que me voy a quedar por lo menos con 6. Vale, y de todo lo que nos has dicho, ¿tu apuesta del que más se va a vender el mes que viene? Pues Son estoy con... entre Agrícola y Desten. Agrícola y Desten. Pero es que lo de Desten no mola, porque como, como tengo en el Telegram lo, del, lo de los grupos de preventa, ¿sabes lo que te digo? Ya sé que en Descent tengo pedidas treinta y pico y que en Agrícolas tengo pedido treinta y pico. Jodas con ventaja, jodas con ventaja. con ventaja ahí de, de saber más o menos por dónde va a salir, pero pero sí. <laughs> yo bueno. creo que entre los dos va a estar la mayoría. A lo mejor luego me sorprendo y no. Pues yo eh, vamos a enseñar ese fábrica de chocolate el, el miércoles hemos dicho, ¿no? Sí. Que llega. El, el miércoles se fabrica chocolate. Eh, también tenemos hablado con maldito Ben que, que vamos a poder enseñar el Yamalan. Eso seguro. Y de todo lo que has dicho. Uf, eh, <laughs> son muchas cosas. No lo sé. No lo sé. Mira, ahora aquí están diciendo agrícola y dicen dinosaurio. Eso sería una maravilla, por favor. <laughs> ha ah, dicho yo soy canela. ¿Ank o Arnak? Que no se oye. No, no. Arnak está aquí ya. Ank, <laughs> Ank. Ank. Ank, Ank. Vale, pues Omar nos has contado un montonazo de cosas que vienen este mes. Eh, yo no sé dónde las va a meter la tienda. Yo, de verdad. Eh, vaya pedazo sí, es que lo de bueno mes. Es que llegan, llegan, se van. Casi, casi. O sea, me parece brutal todo lo que viene en septiembre. O sea, mmm, qué miedo, ¿eh? Qué miedo. Sí, a ver. Las cuatro cajas, cuatro cajas, ¿eh? De cada una de las expansiones de, del Marvel Unity. O sea que. Bueno, pues Mar, yo creo que ya podemos yo... ir cerrando el, el vídeo, pero no sin antes hacer ese sorteo sorpresa, ¿no? Sí, ¿lo hacemos para que se quede grabado o lo hacemos. Sí, que se quede aquí grabado, de... que se quede grabado, sí, claro. Vale, me parece. Eh... ¿Se merecen, cómo se han portado, cómo se ha portado el chat? Se han portado bien, ¿no? Se han <laughs> portado bien, se han portado bien. <laughs> se han portado muy bien. Entonces, primero... Eh, Mar, cuando me llega esta mañana no ha dicho cuál va a ser el, el modus operanduis sí. de, del sorteo de hoy. Que va a ser una pregunta que ella va a hacer. ¿vale? Ella es la que va a hacer la pregunta... Y bueno, primero decimos. Pero no dicen mucho por aquí, a lo mejor no quieren sorteo. Ah, no quieren, ¿no? No. Ah, pues entonces nada, pues terminamos el vídeo. Pues no están diciendo nada, estamos nosotros aquí hablando del sorteo y aquí está la gente hablando del DECEN. Ah, pues entonces. Pues Esto nada. no. Que... No le están haciendo ni caso. <laughs> Hoy tengo que cambiar. Claro, tenía puesto lo del sorteo, cómo se participaba. Y no lo he quitado del... Ahora, ahora va a aparecer el Natebot diciendo cómo se participa en el sorteo, pero no le hagáis caso, ¿vale? Luego que no se me olvide lo corrijo. <laughs> Mira, ya están poniendo sorteo, sorteo, Venga, sorteo. Ya sí, ya sí, ya se están animando un poquillo, pero no te creas que hay muchos que quieren y ¿eh? Aquí habla muy poquita <laughs> Muy ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Qué pasa aquí? <laughs> Suerte a todos. Le da crillada y dice: eh, Se viene sorteo, se viene sorteo. <laughs> no le hagas caso al Nightwood porque eso estaba puesto para el especial de del 12 horas que echamos aquí eh, un ratillo. De 12 horillas Bueno, fueron 12 horas y media, ¿eh, Mar? <laughs> Total. Pues, pásate, es que te terminarías con el culo cuadrado. ¿No te dio por andar un poquillo por aquí? No, vuelvo? como subí 3 o 4 veces al aseo y subía por la cena y eso, pues al final cenamos aquí con ellos comimos con ellos merendamos con ellos esto fue estuvo guay esto todo me lo pasé muy bien me lo pasé muy bien pero son todo cosas que ellos. puedes hacer pues o cuando estás en, en verano en vacaciones y tienes tiempo está sí. guay me lo, pasé, claro. me, lo, me lo pasé muy bien la verdad qué guay fue tremendo dice mi primera expansión <laughs> otro especial ah, bueno, no el especial si se, no había se viene habido ya otra novedad ah sí que queda más gracias gracias sí el Happy City Happy City de Asmode. Happy City de Asmodee! <laughs> ¿Ese sabe de qué va o ni idea todavía? Eh, no, creo que es de los seteos. Todavía no he visto mucho. No creo, creo que sale el 24 de septiembre, si no me equivoco. Sí, no está, me da la vida para todo, ¿eh? Está, está en la BGA, no, ¿no lo recuerda Maite? Que está en la BGA ese Happy. Ese happy, happy city. Esa, esa ciudad feliz. Happy, happy city. <laughs> habrá que probarlo, habrá que probarlo. Habrá que probarlo. Lo que pasa <laughs> es que si es así, tipo los seteillos, yo creo que con el Mi Penland. Que por cierto, cómo se ha vendido ese juego, ¿eh? No me lo esperaba para nada. Qué guay. O sea que ha molado, ha molado bastante. Bueno, ¿Eh? ¿nos vamos o qué? <laughs> Nos vamos a tomar una cervecilla o qué. <laughs> ¡Vamos de sorteillo! ¿Y se sabe algo del A Wonderful Kingdom? Ojalá. Pero todavía no se sabe nada. Yo creo que eso es más, más adelante. Sí. Mm. Ese tiene pinta, ¿eh? Sí, y del Climb Kingdom también. Mm. Será. Será noviembre, diciembre. Casi, casi que seguro. Y si no. ¡Córtame las manos. La respuesta es Tolkien. La respuesta es Tolkien, ya lo están diciendo, como <laughs> <laughs> eh, No, Race no va a ser. El ¿No? sorteo hoy no va a ser por Race. ¿A qué no Diego? No, hoy no va a ser por RACE. No. A ver, eh, bueno, primero tienes que decidir si va a haber sorteo. Guargamera también, un poquito, si sí, FM. Va a haber sorteo. A ver si da tú la introducción, que a mí me pierden con el chat. Me quedo mirando para el chat y ya. Vale, pues va, va a haber sorteo. Mar nos va a decir qué juego se va a sortear. Y lo único que tenéis que hacer para participar va a ser en plan concurso. Eh, así que todo el que quiera participar, os recomendamos, os aconsejamos que le deis a F5. Para que la cosa, o sea, para que el vídeo vaya lo más actualizado posible, ¿vale? Ya sabéis que si lleváis aquí un rato, esto se va atrasando y. y va a ser una pregunta. Y el primero que conteste a esa pregunta que Mar no hará luego. Pues se llevará el premio. Entonces, ya sabéis, eh, darle F5, si estáis en el ordenador, si estáis en el móvil, entrar, salir y volver a entrar. Vamos a dejar un poquito de tiempo. Por si alguien está saliendo y entrando, pues que le dé tiempo a... A poner esto ahí. Mmm, Como en, yo. Exactamente, al F5. Eh, dice Mar de Mipel. En el móvil, mal asunto. El F5. Sí. No, no, pues salí y volvéis a entrar. Hay que darle Alt F4. Eso es para cerrarlo, ¿no? <laughs> Eso es genial... Eh, y Mario dice: Para mí, FM ya pone Napoleón, dinosaurio. Está poniendo ya la respuesta. <laughs> Déjalo para mí ya está. Dice Evergrell. Ya, al F4 que ganáis el premio, Belial. 3,14, 15, 16. <laughs> Yo voy por cuando Diego dice buenas tardes, Mar, voy bien, ¿no? Bu <risa> <risa> Buenísimo. Ay, este tío. Va, Va perfecto. <laughs> 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 <Me. risa> Esa es la respuesta de Belial. Vale. La respuesta, a ver, la respuesta es muy sencilla, la pregunta es muy sencilla Va a ser como ¿Cuántos juegos me voy a quedar este septiembre yo para mi casa y cuánto creéis que voy a durar con la tienda abierta este ritmo de mira, mira, 6, 6, 6, 6, 300 todos 6, 6... Estaban ahí pendientes No, no, primero primero vamos a decir dos años más o menos no, primero vamos a decir el juego todavía, estamos está todavía ahí troleando Mar Todavía la, la pregunta no la ha lanzado. Cuando vayamos a decir la pregunta, lo decimos, ¿vale? Y no se puede contestar hasta qué. Hasta Navidad. En septiembre cierra. Y <laughs> Mario en un crack. Es un crack. Todos y octubre. <laughs> Totalmente. Miguel Pedrosa. Ah, mira, Miguel Pedrosa, ¿sabes quién es? No. El cuando hiciste el otro vídeo que vino a recoger su camiseta de jugones. Sí. Pues este, ese es Miguel. Ah, guay. Hola. <laughs> vale, pues entonces, Juan, primero va a decirnos el juego que va a sortear y luego va a hacer la pregunta. Cuando haga la pregunta yo voy a poner ya. Después de ese ya es cuando hay que contestar. ¿Vale? Y el primero que conteste pues se lleva el premio. Dice, yo me he tomado un café con leche y sacarina. Tenía la necesidad imperiosa de compartirlo con todos. <laughs> yo me tomé mi, mi té. Mi té con agua, eso sí, ¿eh? Así que bueno, Marc, cuéntanos, vale. ¿qué tiene aquí a la gente ansiosa? A ver, eh, la norma es, tiene que estar perfectamente escrito la pero, respuesta que deis. ¿vale? Pero primero, ¿qué juego va a sortear o esto es lo que te llega a casa? Esto es lo que me llega a casa. ¿Ah, sí? ¿Lo va a hacer así? Sí, totalmente. Lo, lo que llega a casa. No, voy a hacer un sorteo de estos sorpresas de los míos, como si fuera una caja de sorpresa. Ah, venga, pues cuéntanos qué es eso de la caja de sorpresa. Eso es una cosa que, que me inventé, pues porque yo qué sé, se inventaron los de sentado, más bien. Eh, tú me das una, una lista de tu ludoteca, los cinco juegos que más juegas y un presupuesto. Y yo te envío a tu casa lo que a mí me dé la gana. <laughs> Pero bueno, es que lo has dicho de una manera que dice <laughs> Y yo te mando lo que, a mí me... <laughs> es que. Es así, es real. Bueno, pero teniendo un poco en cuenta lo que le gusta, ¿no? Hombre, por eso te pido los cinco juegos que más juegas. Entonces, según la, la mecánica que tengan esos cinco juegos eh, y, tu, y tu ludoteca, yo te encajo los juegos que sé que van a ir con esas mecánicas de esos cinco. No de tu ludoteca entera. Porque a lo mejor tienes 150 juegos Y los 5 juegos que más juegas eh, Tienes 5 En toda la ludoteca uh -huh. ¿Sabes lo que te digo? Entonces me voy a ir a, la, a los 5 juegos que más juegas Que son las mecánicas que definitivamente más te gustan Porque son los juegos que más ven mesa Pues mira, a la, me gente, a, a la gente En el chat le está gustando Dice el Edeacri, Grande eso Yo hace tiempo entraba a una tienda y decía 50 euros Envuélvame algo Y a veces me llevaba buenas sorpresas Pero... Yo todavía no he fallado con ninguna de las que he hecho porque además muchas veces os pido la wishlist y voy sacando también cosas de la wishlist según la mecánica de esos cinco juegos los que más juegas o sea yo te pido la ludoteca para no repetirme básicamente y ya está eh, hay muchas veces que te pido la wishlist para rondar en qué es lo que has dejado pendiente incluso de otros lanzamientos que al final no te has atrevido y que yo creo que según esos cinco juegos que son los que más juegas y más partidas le da sé que te van a encajar ahí, de esos de tu wishlist que en algún momento dijiste, ah, bueno, pues este no me lo voy a pillar por ahora, no vaya a ser. Y sé que te va a encajar y va dentro de la caja, seguro. Uh -huh. Normalmente siempre me paso mucho. Qué guay, Porque no puedo elegir. Entonces me dicen, pues yo quiero una caja de 80 euros y veo tres juegos de, de 40 y digo, es que este lo necesita. Es que yo sé que lo necesita. Y van todos para adentro. Eh, <laughs> Qué guay. Entonces eso la gente puede comprarlo, ¿no? O sea, puede comprar las cajas sorpresa. No están en la web. Ah. Tienes que hablar conmigo por WhatsApp. Vale. Oye, Mark, tiene una caja sorpresa y ahí ya empezamos todo el mecanismo. Como Mark eh, está aburrida cuando está en la tienda, está aburrida, pues dice, venga, pues más trabajo. <laughs> Porque pues vale. eso tiene un trabajo. Pero que me, investigación. Lo paso, que me lo paso pipa con, ¿Te te el, con la caja sorpresa, sí. Hombre, no te van a llegar desde el día que me lo pide Al día siguiente puesto en casa Siempre me tardo como Dos o tres días y ya día cuando lo tengo Te digo, tengo tu caja Págame, que va <laughs> Y ya va directamente Hay otras que sí que las veo muy claras Por ejemplo, hace poco eh, No tenía por ningún sitio El El excavacionea La persona, sí. pero lo vi tan claro Digo, es que Te, es que te va a encantar o sea, es que yo sé que cuando lo juegue, le va a flipar el juego. Y no lo tenía por ningún sitio. Total, se lo metí en la caja, llegó a su casa. O sea, estas son las cajas que veo la lista, veo los cinco juegos los que más juegan. Y sin whistling ni nada, digo, este juego es el tuyo. Qué guay. Este juego es para ti. Y se lo metí y bueno, y le flipó, hostia, que me ha encantado, que de verdad que me ha encantado, que muchas gracias, que no lo tenía ni visto. Digo, yo sabía que es que. Y Qué hay chulo. otras veces que no lo ves y tienes que ir. Vale, este, no, este no. Y este, bueno, este puede coincidir con dos mecánicas, pero es que sé que según los juegos que tienen en la ludoteca, esta ambientación no le va a gustar nada. Fuera, muy chulo, eh. Pues fantástica idea, ya sabéis. Bueno, pues va a ser así el sorteo. Eh, en plan, sorpresa. Vale, para participar, como he dicho, ya sabéis, esperamos que le hayáis dado. Muchas gracias por ese follow. Eh, Goxo66. Y nada, lo dicho, eh, para participar, eh, ya te, habéis tenido tiempo para darle al F5 o para salir si estáis en el móvil o volver a entrar, eh, Mar va a hacer una pregunta. Cuando haga la pregunta, yo voy a poner en el chat ya. Después de ese ya, o sea, de ese ya, el primero que conteste, bien escrito, ¿vale? Bien escrito, a esa pregunta se tiene que poner la respuesta bien escrita. No vale. Si ese lado, la respuesta no puedes poner helado sin H. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Que te veo con la cara de. Hola. <laughs> ya había hecho el sorteo, se me quedó colgado. Madre mía, le, le da No, no, estamos a punto. Eh, insisto, y si lo hacemos al revés, que dé él, que dé ella la respuesta y nosotros ponemos la pregunta. No. Mejor la pregunta tuya y yo la respuesta, ¿no? Sí, porque la respuesta es muy obvia. O sea, la pregunta es muy obvia. Vale, ¿ha quedado claro? Creo que sí, ¿no? Tú vas a hacer la pregunta y yo voy a poner ya. Hola, Rafaela. Bocata de lomo en, man en manteca. Sí, dale, ya. He ganado. El señor de la anilla. Vale, la gente está eh, perdida, pero vamos a, a prepararlo, ¿vale? Yo voy a poner aquí en el chat el, el ya para cuando hagan la pregunta darle. Eh, bueno, voy a hacer también, voy a coger el chat y lo voy a mover eh, para que se vea aquí. Lo que pasa es que te voy a tapar un poco. Voy a ver aquí aquí en medio. Ahí, ¿vale? Sí para que se vea más cómo va subiendo. Goxo, eh, la tarjeta del hormiguero, una por la mañana y otra por la tarde. <laughs> vale, entonces, eh, ya tengo aquí escrito en el chat el ya. En cuanto alguien lo conteste, bien escrito, se lleva el premio, ¿vale? Ah, ya sabéis que tenéis que ser de España, ¿vale? O de, Can o de Baleares. O de Baleares. Vale. Canarias no me dejan ver. Vale, Península y Baleares. Vale, eh, Vale, genial. Y bueno, ya sabéis que el, el mes que viene, el mes de septiembre, para los suscriptores de Twitch, ese sí que es verdad que es exclusivo para los. Aunque no esté en ese vídeo cuando se sortean, si estáis suscritos, vamos a sortear el mes que viene ese juego que hemos dicho de TCG Factory, el sí, Istanbul. Istanbul de dados, el juego de dados, y los 10 euros de los juegos de Sauron. Vale. Vale, Mar, está... vamos Diego, vamos. Lo tienen los acollas. ¿Estás preparada para preguntas? pregunta? Estoy preparada. Venga, dale. ¿Estáis preparados? Tres, dos, uno. ¿Cuál es el autor favorito de Diego? Nombre y apellido. Ya. Harry Potter. <risa> <risa> A ver. V, V Rosenberg con dos S, ese no vale. Y Mario, V Rosenberg. Lo ha escrito bien, ¿verdad? Sí. V Rosenberg sí, sí. y... Ojo, que se lo ha llevado Mario otra vez. <risa> <risa> sí. Oh, qué fuerte. Sí. Sí. Qué fuerte. El primero lo había escrito Yo soy Caneda, pero ha puesto V Rosenberg con dos S y es con una S, ¿verdad? Es con una S. Hmm. Eh, y Mario lo ha escrito bien. Rosenberg. Est compruébalo, por favor. Yo creo que está, está, está bien, bien escrito, está bien. sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. V. Rosenberg. Eh, yo sé que en sabía cuál era. Bueno, y Mar de Mipel también la ha puesto seguidamente de Mario. Después, en mi Expansión, V. Rosenberg. FM, V. Rosenberg. Le da que V. Rosenberg. Pero, pero Mar de Mipel se le ha colado la N delante de la S. <laughs> Rosenberg. Rosenberg, Rosenberg, es verdad. Mi plan en expansión también, también. ¿Por qué puse dos S? Se me ha ido la vida. <laughs> lo que te lo habéis dicho, alguien va a darle así corriendo sin cara a la es letra. Es verdad, eh, aquí están diciendo: no vale, le faltó la mayúsculas. ¡Árbitro! ¡Árbitro! Bueno, si le damos con mayúscula, o sea, que estuviera bien escrito, bien escrito de verdad, ¿Mm? sería FM. Ojo, entonces. Míralo, pero por las mayúsculas. Ya lo que, lo que me digáis, es, es que lo del árbitro está bien. Es cierto, o sea, realmente bien escrito sería con mayúscula. Realmente, si nos cendimos a la, a la regla de que esté bien escrito, bien escrito, sería FM. Madre mía, ahora tenemos aquí un problema. <laughs> y desde el móvil, dice Imario. O sea, que lo había escrito con el móvil. F me dice para Imario. Que ya sabe más la dirección. <laughs> A Imario no, que no le llegan. A no, que no... <laughs> Totalmente. Me tienes que pasar el, el número de, de tu móvil. El del, el del ganador, ¿no? Eh, claro, si lo ha tocado FM renuncia, entonces que se lo quede y Mario o FM decide tú, madre mía. A ver, realmente es tu canal, <laughs> pero es tu premio. <laughs> entonces, realmente eh, tenemos que V. Rosenberg viene escrito. Es con mayúsculas, realmente. Sí. O sea, nombre propio y apellido. Realmente, ceñín, ce, si nos ceñimos a lo que hemos dicho, que hay que escribirlo bien, sería FM. Eso sería lo, lo justo. Sí. Porque, claro, un nombre y un apellido siempre va con, con, su, con su... Vamos, con su mayúscula. Sí. Entonces, yo creo que Además, y Mario ya se ha llevado un premio justamente de, de los juegos de Sauron. Es como. Ah, por eso no es. ¿eh? Ya tenemos la dirección. Pero si nos ceñimos a las la, la normas, normas. De bien escrito, bien escrito. Sería con mayúscula. Pregunta de empate. expansión. <laughs> Pregunta de empate. FM. Eh... Eso, desempate. Y Mario se echa la mano a la cabeza. <laughs> a mí ni me va ni me viene, pero desde el móvil no discrimina las mayúsculas en los nombres. Una caja ah. de 10 euros para todos. <laughs> FM, me va a odiar y Mario. Claro. <laughs> Madre mía. A ver, es que realmente. Yo creo que realmente bien eh, escrito FM. O sea, es lo justo. Venga, para el primero, Goxo66. Yo creo claro. que lo justo sería el que lo ha escrito bien, que es FM. Sí, yo creo que sí. sí. Si nos metemos en la, en la. En la. norma de tiene que estar bien escrito. Sí. Eh, ha sido, ha sido el bien escrito. Ha sido. Ha sido un gol bajo bar, Totalmente. Sí, <laughs> Hemos tenido yo... que usar el bar. Hemos tenido que usar el bar. Además, profe, ¿tú como corrijas a los niños del cole? Tienes razón. <laughs> Tienes razón. Pues. Y Mario nos va a dejar de querer. <laughs> Totalmente. Sí, ¿vale? Totalmente. De hecho, yo creo que ha tardado un pelín más en escribir esos segundos. Ha sido por lo de las mayúsculas. Hmm. Por estar pendiente de ponerlo con mayúsculas. Claro. Pues sí, se va a ir para, para FM, pues sí, yo sí. creo que es lo justo. Sí. Y Mario ha, ha dicho, ya no te junto Diego. <laughs> Pero es verdad que están diciendo aquí que se note que eres maestro, que se note tal, ha salido ahí hasta censurado. Eh, sí. Esto, sí. Y Mario sí. nos va a perdonar. <laughs> no sí, nos va a perdonar. Pero bueno, y Mario no puede quejarse que eh, se ha llevado un montón de premios. Eh, FM y si le hacemos el regalo de cumple de, Mar de a Mar de mi bueno vamos a cerrar el, el directo de YouTube lo vamos a cortar sí. ahora seguimos charlando por aquí sí. y, y nada y... FM no quiere no quiere premio <laughs> bueno vamos a terminar el, el directo eh, sí. o sea el vídeo para para YouTube y ahora terminamos de hablar de hablar eso vale Venga, perfecto. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, a like. Eh, tendremos el dislike de, de Imar, yo seguro, porque no, no estará conforme con, con el arbitraje. Se ha ido, ido, lo, ya. Se, se ha ido, ha dicho, no quiero saber nada de vosotros. Así que nada, jugones, jugones muchísimas gracias por haber estado aquí. Preparad las carteras porque se viene se viene eh, eh, desembolso considerable estoy aquí estoy aquí <laughs> si María es un crack es un crack y nada juanes, lo de siempre que nos vemos en el siguiente vídeo